Muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la revisión número 26 del Science Book Movement. Vamos a estar con Alexi Olivares, que va a revisar el libro Bueno, el auge de las levaduras. Bastante loco el tema, pero van a ver que es bastante entretenido en el transcurso de la revisión. Igual vamos a estar con Miguel, que va a estar ahí como soporte para todas las preguntas en la segunda parte de la sesión. Así que sin más, te dejamos el espacio, Alexia, para que comiences con la revisión. Ok, muchas gracias. Buenas noches, chicos, y buenas noches a todos los que estén. Primero, gracias por la invitación, así que podemos ir hablando mucho más sobre este libro en Discord al terminar. Pero bueno, déjenme presentarles y me confirman, por favor, si se ve. Claro que sí. ¿Se puede ver? Sí, ya estamos viendo la presentación. Listo, se ve, ¿no? Sí, adelante. Ok, entonces el día de hoy vamos a hacer la revisión del libro The Rise of Yeast, el auge o el aumento de la levadura, cómo el hongo del azúcar dio forma a la civilización. Vamos a hablar igual un poco más sobre el autor. El autor es Nicholas Pimoni. Él ha estudiado un montón, es experto en micología de la Universidad de Yale en Estados Unidos, ha ganado premios, uno de ellos en 2012 como investigador del año en la Universidad de Miami. Ha escrito bastantes libros, incluso es divulgador científico, y les pongo, ¿no?, algunos de los libros que él ha escrito. De hecho, les he dejado un link para que puedan ver su página, su blog, donde él escribe un pequeño resumen de todos los libros que él hizo. Les pongo esos tres porque son los que más me han llamado la atención y me gustaría revisarlos. Y bueno, algo que caracteriza también, y según él, porque igual en una entrevista nos comenta eso, es que le encanta hablar no solamente de lo que está pasando, sino el contexto social que involucra algo. Por ejemplo, si va a hablar de una enfermedad, él va a hablar del contexto social en que está envuelta esa enfermedad, ¿no? Entonces es algo característico y realmente es porque vamos a ver en este libro que sí, precisamente eso es lo que busca, ¿no? Entonces, el objetivo del autor es que nosotros podamos entender cómo el hongo del azúcar, que ya vamos a ver que es Saccharomyces, el género, que dio forma a la civilización, ¿no? Y lo hace a través de todos estos capítulos que son bastante interesantes. Vamos a revisar un poco más, pero vamos a ver todo el contenido que existe y que es, no todo, ¿no?, pero vamos a ver algunos puntos que son bien interesantes. Entonces, como él quiere que relacionemos a la levadura con la civilización, básicamente, yo quiero saber qué es civilización. Entonces, el día de ayer quería hacerlo online, pero íbamos a tardar mucho. Entonces, el día de ayer les pedí a algunas personas que me digan o que pongan palabras que asocian con civilización. Y este es el resultado, ¿no? Hemos utilizado una aplicación que, bueno, según el tamaño de las letras, ustedes pueden ver de qué son las que más se han repetido, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, educación, evolución, cultura, tecnología, industria, orden, hábitos, etcétera, economía. Entonces hay un montón de palabras y esto me lo han hecho ustedes, ¿no? O sea, las personas a las que les he mandado el link. Bueno, esto es, y quería agradecer a esas 55 personas que han respondido a la pregunta. Y según a esto también he armado la revisión. Entonces, una de las palabras que mencionan bastante es los hábitos, la organización, cómo el hombre se organiza, ¿no?, para generar lo que es una sociedad civilizada. Entonces, respecto a este tema, por ejemplo, el autor, Nicholas, nos cuenta de que, bueno, si bien no conocen tal vez muchos a la levadura, pues la levadura es utilizada para hacer bebidas fermentadas o alimentos como el pan. Entonces, no vamos a entrar en detalle con eso porque no es la idea,
pero tienen que saber eso, ¿no? De que la levadura es un microscopio o es un microorganismo que lo que hace es fermentar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el autor nos cuenta cómo se han organizado un grupo de personas y han formado el primer gremio de panaderos y nos cuenta toda la historia en este sentido y nos dice que a partir de ese momento el gobierno ha empezado a regularizar los precios del pan. Entonces también nos hace una historia tremenda lo que era el pan artesanal. Es decir, él cuenta, ¿no?, de que antes las personas pobres eran las que comían pan artesanal y tenía centeno, tenía avena, tenía todo el pan artesanal. Y hace referencia al día de hoy, ¿no? O sea, es como que, ¿cuánto cuesta un pan artesanal y cuánto cuesta un pan comercial, ¿no? Es muchísima la diferencia. Ahora el pan artesanal cuesta mucho y en realidad es más alimento. Entonces él cuestiona esas cosas, ¿no? También nos habla de que hubo un experimento en el Reino Unido que se llamaba la hogaza perfecta, o sea, el pan perfecto, por ejemplo, ¿no? Y nos cuenta cómo igual un grupo de investigadores, de personas, se reunieron y empezaron a sacarle foto a las masas de los panes, sacarle foto, medir las masas y todo eso, él dice, debe ser bastante tedioso y aburrido, pero si nos damos cuenta, se han unido con un objetivo común, que era encontrar el pan perfecto, ¿no? Y si encontraban el pan perfecto, ¿qué encontraban? Encontraban la levadura perfecta, ¿no? Entonces se han unido a raíz de eso. Y lo mismo, ¿no? Los cerveceros, los que hacían vino, etc. Bueno, también otra palabra que han asociado con civilización es cultura. Y yo la he relacionado con lo que es la religión. Entonces, en el libro, el autor igual nos cuenta, por ejemplo, que hay muchos lugares en el mundo que tienen una cultura fuerte con sus alimentos, ¿no? Es así bastante, por ejemplo, Cochabamba es silpancho, y nosotros nos asociamos directamente con el silpancho o con el pique macho, ¿no? Entonces, obviamente eso no es fermentado, pero, por ejemplo, en Alemania es como que la cerveza es agua, ¿no? Entonces, él nos menciona eso, esa conexión de la gente de las ciudades con un alimento fermentado, con el vino, con el pan, y vamos a ver otras más. Y empieza a contar de que, bueno, cuenta la historia, ¿no?, de la levadura, cómo apareció en la cerveza, cómo creían que era algo mágico los cerveceros, nos empieza a contar un poco más cómo se hace la cerveza, etcétera, y cómo la gente, como no sabía que existía la levadura al principio, lo asociaba con dioses, ¿no? Y ellos idolatraban a dioses y ellos decían, son ellos los que nos están regalando esta bebida tan deliciosa. Entonces, obviamente no es así, y eso cambió, ¿no?, con los descubrimientos de Pasteur, y lo del microscopio, etcétera. Entonces, algo más relacionado con lo que es cultura y religión en este libro, nos comenta, por ejemplo, que si bien hay personas que consumen alcohol, hay personas que no lo hacen, ¿no? Como los practicantes del Islam, los mormones, y algo, eso yo ya sabía, por ejemplo, ¿no? Pero no sabía que los judíos tenían la costumbre de tirar la comida fermentada o la bebida en época de Pascua. Entonces el autor nos cuenta, así es súper interesante, cómo ellos, los judíos, relacionan a la levadura con corrupción, porque ellos conocían el pan sin levadura. Entonces ellos dicen, no, que está mal, que el evangelio dice que no, y nos cuenta todas estas historias. Y bueno, hay otras religiones, como la católica, que por suerte permite que podamos disfrutar de estos alimentos y bebidas fermentadas por la levadura. Entonces, no sé, me gustaría que puedan poner en los comentarios y darle like si han consumido alguno de estos tres alimentos. Con seguridad les puedo decir que sí, ¿no? Un vino, una cerveza, el pan. Fija, han debido consumir alguno de estos.
pero el autor nos quiere decir de que la levadura está relacionada con muchas otras cosas más y no solamente con esto, ¿no? Y básicamente las personas se centran mucho en que, ah, sí, me sirve para hacer pan o cerveza y listo, ¿no? Pero no, no es así. Entonces vamos a ver un poco más con estas palabras que ustedes han asociado con la civilización. Por ejemplo, han hablado mucho del comportamiento, que tenemos que tener orden, que tenemos que tener buenos hábitos. Entonces, en esta diapositiva les voy a mostrar lo que el autor quiere reflejar, ¿no? El comportamiento frente al alcohol, ¿no? Porque la levadura produce este alcohol. Entonces, ustedes ven en la parte de arriba estos animalitos tan tiernos, pero en el libro el autor nos comenta, por ejemplo, que esta musaraña se alimenta de flores de una palmera y se ha hecho el análisis químico todo de estas flores y contienen un grado alcohólico bastante fuerte, ¿no? Imagínense una pequeña musaraña ahí que pueda tomar tanta cantidad de alcohol, ¿no? Comparando, una cerveza tiene 5, ¿no? O sea, es bastante. Y también nos cuenta, por ejemplo, de este animalito que es un lori, que igual, o sea, consume mucha cantidad de alcohol. También he puesto estas dos imágenes, por ejemplo, de un chimpancé, de los monos, que bueno, en el caso de los chimpancés, nos cuenta de que sí consumen, pero no han presentado algún efecto, ¿no?, al alcohol. Y lo mismo nos comenta una historia bastante interesante sobre los elefantes y nos cuenta de que en Sudáfrica, consumían los elefantes la fruta del árbol de marula y los veían tendidos en el piso. Entonces ellos decían, uy, no, está borracho y es por la fruta, ¿no? Y obviamente ya se ha dicho que no es tan así. Quizás sea otro elemento que los hace tumbar, qué sé yo, no tanto el alcohol, porque imagínense tener que consumir tanto para ese cuerpo gigante, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que igual cuenta cómo a raíz de eso han creado un comercial, que es el de la bebida de amarula, ¿no? Y le han dado una fama tremenda a este trago y seguramente igual ya lo han escuchado de él. Entonces, no, hay muchos animales, les comento, estaba averiguando así, los murciélagos, incluso mariposas, que sí consumen alcohol en la naturaleza, pero no han presentado, muchos de ellos no han presentado esos cambios, ¿no?, como de ebriedad. Entonces, aquí al lado derecho vemos a las moscas de la fruta y ellas sí han presentado un desorden. Y se comportan así como borrachines, empiezan a cambiar su actitud frente a lo que es el sexo. Entonces ellas, por ejemplo, si se sienten rechazadas, empiezan a buscar alcohol. Y si no, o sea, si tienen, digamos, alguna pareja, qué sé yo, no buscan el alcohol. Y otra cosa sí que me llamó bastante la atención es que el alcohol, o sea, hace que sientan una atracción por el sexo opuesto. Entonces, yo me ponía a pensar mientras leía y decía, wow, esto es bastante, bastante parecido a lo nuestro, ¿no? Porque hay muchas personas que si bien están solteras, consumen más bebidas alcohólicas. Y he visto, por ejemplo, que hay hombres que se les pasa las copitas y empiezan a ser un poco más amigables con sus amigos. Entonces, capaz esto puede explicarlo, ¿no? Entonces, el autor también nos comenta de que esto está relacionado fuertemente igual con la genética, ¿no? Y nos va comentando cómo es el metabolismo del alcohol. Nos dice que hay enzimas involucradas en esto. Por ejemplo, acá vemos el alcohol que necesita una enzima para volverse acetaldehído. Nos cuenta que el acetaldehído es lo que nos ocasiona esa resaca o chaki, como le decimos acá en Bolivia. Y todo esto nos cuenta, también nos dice que hay genes que pueden codificar estas enzimas
y eso han sufrido, por ejemplo, mutaciones que podrían explicar por qué hay personas que consumen más alcohol y no les hace daño, ¿no? O sea, no daño, sino que no les causa un efecto de ebriedad. Y hay personas que tomamos un poquito y ya estamos alegres, ¿no? Entonces, frente a esto, o sea, solo miren el contexto, ¿no? Del comportamiento que tenemos frente al alcohol, no solamente es de nosotros, sino también de la levadura. Ella es la causante de esto, ¿no? También nos menciona, por ejemplo, de que tenemos en las flores, hay levaduras que llaman a la atención de polinizadores, etc. Han mencionado otra palabra igual, que es la evolución. Entonces, en este libro, igual nos menciona que la levadura, por ejemplo, tiene dos fases, una diploide y una haploide, y nos menciona qué características nos beneficia de ambas, ¿no? En resumen, puedo decirles que la haploide nos ayuda en la investigación científica y la diploide nos ayuda a que genere o que tenga tolerancia al alcohol o genere más alcohol la levadura, ¿no? Y eso es beneficioso para nosotros. Entonces, también hablando de evolución, nosotros podemos ver cómo van cambiando las levaduras, los hongos, y eso nos quiere mostrar el autor, ¿no? Nos muestra, por ejemplo, esta Esporobolomices, que tiene una característica, como ven acá, que es como un reflejo. Sus esporas migran y se llama mecanismo de catapulta, creo, donde sus esporas migran y es interesantísimo. Nos cuenta que incluso estaba estudiando esta para ver si podía producir lo que es lluvia, ¿no? Y también está relacionado con una enfermedad. Obviamente dentro de las esporobolomices existen varias especies, ¿no? También nos cuenta un poco más, por ejemplo, de estos hongos, Aspergillus niger y su pariente Trichoderma raceyi, que han sido utilizados también en lo que es la industria de los biocombustibles para generar enzimas. Ya vamos a ver un poco más eso, pero en realidad nos cuenta que sirven para eso, ¿no? Por ejemplo, igual nos cuenta la historia de cómo han encontrado esta levadura en las dafnias, que son pulgas de agua, y a través de este descubrimiento se ha podido descubrir lo que es la fagocitosis, ¿no? Es un mecanismo básicamente de defensa y es bastante importante para la ciencia, ¿no? También nos describe algunas levaduras como esta Candida thermophila, que está presente en ambientes extremos. Y me gusta mencionarla porque muchas veces es como que todos adoran a las bacterias porque son extremas, pueden vivir en muchos lugares y pues las levaduras también pueden vivir en muchos lugares. Bueno, y una parte interesante igual del libro es que nos cuenta cómo avanza la tecnología, ¿no? En cuanto a la levadura. Entonces, a través de lo que es la secuenciación del genoma de la levadura, hemos podido tratar de entender esos 6.000 genes que codifican para que son parte de la levadura, perdón. Pero aún así, se dice que uno de cada 10 genes de la levadura es desconocido, o sea, su función es desconocida. Entonces, en esta parte igual les quiero mencionar de que hace mención algunas levaduras como estas dos y les voy a comentar un poquito. Esta cepa de levaduras es una cepa modificada genéticamente. Entonces, a través de la tecnología ya podemos llegar a lo que es la modificación. Esta cepa no requiere, por ejemplo, no tiene ADN basura. Entonces, también nos hace un recorrido por todo lo que significa el ADN basura, si nos sirve, si no nos sirve. Entonces, eso se lo dejo ahí para que lo chequen. Pero es interesante y hace también relación y dice, es como una máquina, ¿no? Es parte, puede ser parte biológica y parte ingenieril. Entonces, hace relación también con una película que trata de así de cosas raras y trata de que no tengamos miedo, ¿no? No tengamos miedo a esos cambios.
Lo mismo esta levadura ha sido utilizada en Brasil en la década de 1990 para lo que es biocombustibles. Era súper rápida y con buenos rendimientos. Entonces ha sido mejorada con el tiempo. Y una de las mejoras es esta Fermel, que se las muestro en imagen. Entonces, a través de esa tecnología, de ese avance, hemos podido conocer un poco más a la levadura. Han mencionado también un tema que es bastante lindo y que creo que es el que más me ha gustado, que es la economía, ¿no? Nosotros tenemos una relación con el dinero a través de lo que es la civilización, ¿no? Entonces, en estos capítulos, a lo largo del libro, el autor nos muestra la historia, por ejemplo, de cómo se ha empezado a industrializar la levadura, nos cuenta cómo han empezado, como lo que les he mostrado, ¿no? Los experimentos así súper básicos, luego con la selección artificial, empezaban a ver las cervezas, cuál era más rica, entonces esa cepa la aislaban, esa cepa de levadura la agarraban y la guardaban, la volvían a hacer crecer, entonces es así como han domesticado a la levadura, ¿no? Y cuenta toda la historia, ¿no? Que dice que, bueno, Le Saffré ha empezado, ellos han empezado en Francia en 1870, Fleischmann, no son estadounidenses, pero han empezado en Estados Unidos, nos cuenta todo eso, nos cuenta cómo las personas que estaban allá en Estados Unidos han empezado a generar tanto dinero que ya han empezado a salir otras empresas, ¿no? Como la Alemán, Angel Gist, y es impresionante la cantidad de dinero que se mueve hasta ahora, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hago pizza y utilizo Fleischmann, cerveza, utilizamos la marca Fermentis con más regularidad. También lo que quiero mencionar en la parte de economía es que en el libro nos cuenta todo sobre biocombustibles, nos cuenta cómo surge, ¿no? Y nos cuenta las deficiencias que tiene cada biocombustible, por ejemplo, los de primera generación, ya sabemos que están compitiendo con nuestra comida, ¿no? Entonces el autor, perdón, nos cuenta y nos dice, ¿realmente vale la pena? Porque estamos gastando en transporte, estamos gastando en otras cosas, en fertilizantes, etcétera, que si comparamos el precio es como que no está encajando. Y luego nace lo que son los biocombustibles de segunda generación, que aún tienen problemas, pero ahí entra la levadura, ¿no? La levadura la están tratando de modificar, cosa de que pueda, por ejemplo, romper esas capas en los desechos agrícolas, la lignina, que es lo que no queremos, ¿no? Lo que nos dificulta hacer el bioetanol, por ejemplo, ¿no? Pero también nos cuenta que hay otras, o sea, el trabajo de la levadura también es hacer lo que es el isobutanol, y este es bastante utilizado para combustible de aviones, ¿no? Porque tiene que ser bastante potente y barato, ¿no? Entonces nos comenta ahí de que el rendimiento es muchísimo mejor, todo esto gracias a la levadura. Bueno, y hay una parte que igual es bastante dura. Y cuando he leído realmente igual me ha asustado porque hay levaduras que pueden ocasionar infecciones cerebrales que pueden incluso matarte, ¿no? Y empieza a contarnos de cuáles son los síntomas, por ejemplo, esta levadura Cryptococcus que ha atacado al cerebro de un paciente con SIDA. Nos dice que hay otras levaduras que también causan casi los mismos efectos y cuando empiezo a leer, yo digo, wow, es como una migraña, así, náuseas, dolor de cabeza fuerte, te irrita la luz y todo eso, pero súper magnificado. Entonces te hace dar un poco de miedo. Al principio te cuenta cómo
han relacionado la levadura con enfermedades, en este caso la otra levadura, ¿no? O sea, la Saccharomyces, la han relacionado con otras enfermedades, y él cuenta y dice, no tendrían por qué, porque cuenta una historia de que, por ejemplo, una persona mayor, así súper saludable, se intoxicó tomando así extracto de levadura, las pastillitas, y llegó pues con una súper infección, pero le preguntaron y era por eso, ¿no? Porque había consumido un montón. Entonces no es que consumimos y nos hace mal, es todo lo contrario. También nos menciona, por ejemplo, una de las enfermedades que es el asma, la rinitis alérgica, alveolitis alérgica, muchas otras más, pero esta me llamó bastante la atención porque lo cuenta de manera divertida y dice, el asma es bastante rara, ¿no? No todos tienen, pero en Estados Unidos, en una época después de una tormenta de verano, empezaron a llegar así casos de asma, pero tremendos. Y bastantes casos. Entonces, las autoridades sanitarias decían, ¿qué está pasando? Seguramente debe ser la contaminación. Entonces, averiguaron, vieron datos estadísticos, y justo en esas épocas la contaminación era bastante baja. Entonces, no, la descartaron. Empezaron a decir, ¿qué bacteria podría ser? Quizás es una bacteria, y pues no, la descartaron. Porque encontraron de que era un hongo, ¿no? Que era responsable de esto. Entonces, para hacerlo así más impactante, él nos dice que la Oficina Nacional de Alergias de los Estados Unidos clasifica los recuentos mayores a 50.000 esporas por metro cúbico como muy alta, ¿no? Y cuando van analizando lo que hizo Sporobolomyces, el análisis da como resultados 500.000 esporas por metro cúbico. Entonces, si 50.000 era muy alta, 500.000 no sé. Tremendo. Entonces, va mostrando esa clase de cosas. Nos dice que la Sporobolomyces tiene esporas más pequeñas. Entonces, ahí puede llegar a causar una alveolitis alérgica. Entonces, como que nos da a entender de que las autoridades nacionales o sanitarias deberían tener un poco más de consideración y trabajar de la mano con los biólogos, por ejemplo, ¿no? Porque sí hay enfermedades que están bastante relacionadas con los hongos. Otra parte del libro que nos dice sobre la celiaquía, nos habla sobre la celiaquía y dice que, por ejemplo, puede ser que haya sido la causante una levadura. Entonces, ¿cómo es esto? Nos cuenta y nos dice, ¿no? La celiaquía está asociada con la sensibilidad inmunológica a la proteína que es la gliadina. Entonces, parece como que fuera raro, pero él nos va mostrando el camino y dice, bueno, la cándida, que es un tipo de levadura, tiene... O sea, los filamentos que se desprenden de esta tiene una estructura bastante similar a lo que es la gliadina. Entonces podría ser, digamos, de que una persona saludable que se haya infectado o haya tenido una infección intestinal con una levadura y los restos, las trazas que quedan, pueden causar lo que es la enfermedad de la celiaquía, ¿no? Y nos menciona eso. Pero no solamente la parte mala, ¿no? Ya hemos visto que a través de la tecnología se ha mejorado cómo podemos utilizar la levadura. Y nos menciona bastantes cosas como que se han creado a partir de la levadura. Por ejemplo, la insulina para diabéticos, la artemisina, que es un antimalárico, el virus del papiloma humano. Y otros, como esta que es la ocriplasmina. ¿Cómo explicarles? Es como que la enfermedad es como que se pone una capa en el ojo, o sea, hay una capa en el ojo que les dificulta la vista, especialmente a las personas mayores. Entonces, para sacar esa capita, es bastante dificultoso hacerla así, ¿no? Pero obviamente no se puede, entonces sí o sí es con algo. Y ellos utilizan una enzima. Entonces, esa enzima han visto que era bastante difícil conseguir
y lo que han hecho es insertar un gen, que es el gen de esta enzima, en una levadura, y ha sido mucho más fácil su producción, ¿no? También menciona algunas sustancias como esta, que es la levadopa. Gracias a esta podemos generar dopamina, y la dopamina está bastante relacionada con algunas enfermedades. Una de ellas es el Parkinson, y a mí todo lo que tenga que ver con Parkinson me toca muy fuerte. Entonces he empezado a averiguar un poco más de ella. ¿Y por qué puede generar esto? Porque ya la levadura de por sí tiene el aminoácido tirosina. Entonces con esta tirosina sí se puede hacer esta levadopa. Igual nos comenta la parte mala, de que incluso se puede crear heroína casera con la levadura. O sea, no con la levadura, ¿no?, sino con algunos compuestos que tiene la amapola, que son utilizados en farmacia. Y ahí me pongo a pensar en mi época cuando trabajaba en la farmacia y la doctora me decía, ¿por qué estás vendiendo estas cosas, ¿no? Codeína, que son, o sea, que no, yo decía, pero no es para eso, o sea, no es para drogarse. Pero en realidad sí hay algunos medicamentos que sí lo utilizan con malos fines, ¿no? Entonces, para terminar, lo que quiere decirnos el autor es que en el caso de las enfermedades, por ejemplo, porque es lo único malo que tiene la levadura, nos dice textual, nos dice, el sistema inmunológico debilitado es una invitación para las levaduras oportunistas. Entonces, en todo el libro trata de contarnos de que si bien ha pasado, por ejemplo, de las infecciones cerebrales, todo causadas por levaduras, en realidad ocurren en personas que están con defensas súper bajas, ¿no? Por eso les decía en esta parte que es causada, o que es de un paciente con SIDA, ¿no? Entonces él se agarra de eso y dice, no, o sea, en vez de utilizar antimicóticos, deberían reforzar su sistema inmunológico. Y hace la relación y dice, una mariposa puede hacer más daño que una levadura. Porque, o sea, es tan poco frecuente que te haga daño, pero si hace daño es básicamente por nosotros mismos, porque nuestro sistema está fallando. Pero también hay levaduras que, por ejemplo, Boulardii, que esta arregla todo lo que hace la otra bacteria, digamos, que es la Clostridium, si no me equivoco, en presencia de antibióticos, por ejemplo, todo se descontrola, y ¿quién está ahí para ayudar? Boulardii, ¿no? Entonces, básicamente igual el autor nos dice esto, ¿no? Hay muchas especies de levaduras, pero el hongo del azúcar, que es Saccharomyces, reina como nuestro socio en la civilización. Y quiere eso, ¿no? Que nos quedemos con la parte buena. Porque hay muchos alimentos, yo solo les he mostrado algunos, que son fermentados, que son utilizados como levadura, o sea, a raíz de la levadura. Nos comenta un poco más, por ejemplo, de este marmite, y nos cuenta que le parece algo raro, pero también involucra lo que es la cultura, ¿no? Lo que les decía. Entonces, las personas que lo han creado, si no me equivoco en Rusia, no me acuerdo muy bien, pero como que se aferran mucho a ese alimento, que parece petróleo, él dice eso, ¿no? Parece petróleo por el color negro, pero les encanta. Y nosotros consumimos, por ejemplo, cubitos Maggi, otros tipos de alimentos, ablandadores, qué sé yo, que tienen extracto de levadura. Entonces lo que él quiere mostrarnos es que tengamos un poquito más de empatía con este microorganismo, porque muchos hablan, ay, las bacterias, pero también las levaduras, los hongos están muy presentes en nuestra sociedad, ¿no? Y eso sería todo. Bueno, hay mucho más, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo, así que eso. Muchas gracias. No, buenísimo, Alexia. Increíble, la verdad, el libro. Me dejó así sorprendido de cierta manera.
Ah, el chat está que arde, así que a ver, voy a abordarlo. Voy a tratar de hacer un resumen de los primeros comentarios, como también, bueno, ya ir leyendo comentarios sobre los cuales, digamos, pueden hacer algunos comentarios, ¿no? Bueno, al principio, evidentemente, sí, hubo mucho apoyo ahí. Bueno, Ethel dice, Go Alexia, Jesús también, vamos Alexia, Tania, Go Alexia, Cristian, lo mismo, ¿no? Igual tenemos a Liciel que nos dice que es capísima. Tenemos también a Liz que mandó un emoticón que no sale, pero bueno, va por el mismo lado. Vamos Alex, igual nos dice Gabriela Ayala, ¿no? Y de ahí empiezan los comentarios y va en relación a todo lo que ibas exponiendo, ¿no? Bueno, Cristian nos dice, hablabas justo cuando introduciste la parte de las levaduras, nos decía la levadura perfecta y cómo tal vez había la parte de los panes que, bueno, tal vez son mucho más nutritivos como lo tenemos ahora, ¿no? Luego acá el otro comentario súper interesante, no sé si quieran comentar sobre eso, que nos decía Tania, que es súper un microorganismo idolatrado, y era justo cuando comentaba sobre la parte cultural, hasta religiosa, sobre las levaduras. No sé si Sí. quieren agregar algún comentario al respecto. O sea, me gustaría decir que sí, que es, bueno, en realidad no es tan idolatrado, debería ser más, ¿no? Porque el autor, por ejemplo, nos cuenta y nos dice cómo los que han ido a Estados Unidos a industrializar esta parte se han establecido en un lugarcito y nos cuenta la historia y nos dice, ese lugarcito debería ser como un museo. Porque es donde ha empezado la biotecnología. Gracias a eso, o sea, la producción de levadura, así parece muy simple, pero gracias a eso han empezado a investigar. Entonces él dice, deberíamos tener un poco más de consideración con estos microorganismos. Obviamente sabemos que sin levadura no hay cerveza, ¿no? Y la cerveza mueve un montón de dinero. Y todo eso está relacionado hasta el día de hoy con nosotros. Gracias. Sin ir muy lejos, el día de hoy justo estaba viendo que tenían un programa de aceleración de startups que se llama, si no estoy mal, 100 Global Accelerator de AB InBev, que es, bueno, la mayor cervecera o sea, que maneja todas prácticamente el 2/3 de las cervezas del mundo, y tal cual, inyectando dinero para otros emprendimientos, y que más que nada estaban en relación a esta rama, tal vez, de la tecnología o biotecnología y startups por el Y estilo, ¿no? algo que igual me quedé con las ganas de decir es que todas las investigaciones han sido impulsadas por cervecerías, porque ahí empezó todo, ¿no? Todas las investigaciones de este microorganismo han sido impulsadas por ellas. Entonces, como que no podemos despreciar a una bebida, por decir, los científicos como que se involucran mucho en lo que es la investigación de nuevas cepas modificadas, etcétera, pero todo es gracias a una cervecería. Carlsberg, como, ay, no me acuerdo, no sé cómo pronunciar. Carlsberg, algo así. Carlsberg, sí. Wow, Sí, buenísimo. esa cervecería Carlsberg, así dando un pequeño paréntesis, es igual, así, bien importante para el desarrollo de la mecánica cuántica, por ejemplo, que es una Okay. cerveza danesa, ¿no? La Carlsberg, y básicamente todo el Instituto Niels Bohr en Dinamarca estaba patrocinado por la cervecería esa, ¿no? Y ya Wow. yendo, digamos, un poco más así a la parte, digamos, más sociológica de las levaduras, ¿no? De esos aspectos sociales y culturales que estabas hablando al comienzo. Yo sabía que, por ejemplo, los egipcios han descubierto la cerveza, ¿no? Y aparte, digamos, de las bondades que se sabía que habían y demás, sabemos, digamos, que es bien nutritiva, ¿no? Porque son cereales y demás. Y dejaban contenta a la gente, ¿no? Y según lo que yo sabía, todos los esclavos tenían derecho a 2 cervezas diarias. Y con esto que he hablado, así de cómo los judíos botan el trago en Pascua y demás, tal vez es justamente por eso, ¿no? Que ellos veían tal vez a la cerveza del tiempo en que eran esclavos como una forma de opresión incluso, ¿no? Sí, eso también cuenta del pan, ¿no? O sea, que cuando hicieron el gremio de
¿qué les dije? De panaderos, eran esclavos, muchos de ellos. Entonces es como que se querían liberar de eso, entonces empezaron a organizarse, todo es increíble. No sabía eso de la física cuántica. Qué fuerte, la verdad. Bueno, ahí complementando el tema de las cervezas, tenemos un comentario ahí para tal vez no saltarme del tema, que casi fue al final, que nos dice, ¿cuáles serían las características fenotípicas que una levadura debería tener? Bueno, levadura ideal debería tener en la producción de cerveza. Bueno, de hecho, es que primero es saber qué tipo de cerveza quieres hacer, ¿no? Porque si tú quieres hacer una cerveza de tipo lager, necesitas un tipo de levadura. Si quieres hacer una cerveza de tipo ale, necesitas otra. Entonces, estas se diferencian en cuanto a temperaturas. Lo que busca una persona depende del estilo de la cerveza que está queriendo, ¿no? Entonces, hay levaduras que son un poco más robustas, o sea, más duras, que generan más alcohol, otras que generan menos, otras que generan más ésteres que otras. Entonces ya empiezan a saber un poco más a flores, a frutos. Entonces, por eso es, depende qué es lo que buscas en tu cerveza, esa levadura tienes que escoger, ¿no? Ahora hay un montón de cepas, Fermentis trae a Bolivia, las chicas cerveceras igual, yo pertenezco a la comunidad Mujeres Cerveceras, y es tremendo todo lo que hacen las chicas. No, pues si todo esto está relacionado con la levadura, hay muchas cepas comerciales que se venden, entonces no sabría decir, no hay una respuesta, son varias. No, buenísimo. Mira, súper coincidente, justo el momento que preguntaste de estas cuatro imágenes, alguna de estas seguro deben conocer o han probado en su vida, y mira, pese a que tal vez el pan es algo tan esencial para nuestra vida, la mayoría de los comentarios son vino. Mira, uff, sí, vino, mantenemos ahí un pan, vinito nos dice por mil, ¿no? Incluso ahí Tania nos dice que vive el alcohol deshidrogenasa, ¿no? Y luego evidentemente el comentario de la marula, ¿no? Justo cuando nos comentabas, ¿no? Y ahí justo nos comenta también Cristian el tema de eso, me recuerda al aguamiel que bebían los daneses en Dinamarca, y justo hace referencia a una película, ¿no? Claro, exacto, eso es lo que el autor busca, gracias Cristian por el comentario, porque busca esa asociación de esas bebidas, porque por ejemplo habla de la hidromiel, habla de otras, del vino de palma, cómo es la relación, porque empieza, ese, en realidad el vino de palma es la primera bebida, ¿no? Él dice, antes de la cerveza, los monitos iban por ahí buscando en los viñedos, y las frutas que se caían eran las que más contenido de alcohol generaban, entonces iban los animales, iban recogiendo de ahí. Entonces las personas veían ese comportamiento de los animales y decían, a ver, ¿por qué escogen de ahí y no de arriba? ¿No? Y probaban y decían, wow, está genial. Y era el alcohol. Wow. No, buenísimo. Bueno, ahí voy a saltar un poquito y tenemos una pregunta justo de Cecilia, que nos dice Alexia, ¿qué dirías que levaduras y bacterias son? ¿Dirías que levaduras y bacterias son primas? Si hablamos taxonómicamente, no, porque las levaduras son eucariotas, es decir, se parecen mucho a nosotros, por eso también es que menciona y dice el autor de que tiene una capacidad tremenda para el estudio de nosotros mismos. Es decir, él dice, si nosotros empezamos a averiguar más sobre la levadura, nos vamos a acercar más a nosotros mismos, ¿no? En cambio, las bacterias son procariotas. Entonces, en ese sentido, no. Pero en el sentido tal vez más social, qué sé yo, podrían ser parientes, como dice, porque nos ayudan en casi las mismas cosas, ¿no? Han visto igual en otras revisiones de que las bacterias igual nos ayudan a generar vacunas, medicamentos, etcétera, y las levaduras lo propio, ¿no? Pero las bacterias son más dañinas.
Así que punto para las levaduras. No, buenísimo, buenísimo. Y bueno, luego tenemos varios comentarios que iban en relación a los factores económicos de las levaduras. Y claramente ahí nos dicen biocombustibles, wow, Cristian Trujillo. Tania nos hace los símbolos de que da mucho dinero. Totalmente. Fleischmann, en todas las tiendas, totalmente cierto, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos a otros comentarios que iban en relación a temas de la salud, ¿no? Igual Tania nos dice de lo del Cryptococcus, ¿no? Que da miedo, bastante miedo. Y ahí tenemos un comentario de Cecilia de nuevo y nos dice, todo con medida, nada en exceso. No sabía que las levaduras en exceso podrían generarte daño. No sé si quisieras comentar algo sobre eso. Ok, sí, el autor nos cuenta historias y nos dice, por ejemplo, de que hubo dos casos en Estados Unidos en esa época, y creo que solo en esa época, que relacionaban una intoxicación, o sea, una infección por levaduras, pero como había mencionado, este hombre ingirió como 3 kilos de pastillas. O sea, imagínense una cantidad, es gigante. Entonces, obviamente te va a hacer daño, ¿no? Porque no puedes consumir, y puedes consumir, que en este caso los probióticos son las levaduras Boulardii, las puedes consumir, pero con moderación, ¿no? Y como dicen, o sea, la dosis hace al veneno, ¿no? Obviamente si te vas a tomar un montón y de un tirón, te va a hacer daño. Entonces, eso comenta el autor, ¿no? No dice, y después dice, y justifica y dice, de que las mariposas pueden causar incluso más daño, porque son muy raros los casos. Habla de otra señora igual, que estaba caminando y una espora le entró en el ojo, y era una espora medio complicada, y no, pues se salvó la señora, pero no era nada grave, ¿no? Eso son después que había, por ejemplo, inmigrantes que se inyectaban levadura para que les cause una infección, para que los lleven al hospital y estos puedan escapar. Entonces, dicen, ¿no? Los casos de la levadura y las enfermedades dicen más de las personas que de las levaduras, porque son las personas que han utilizado mal la levadura en este caso, ¿no? ¡Wow! Buenísimo. Pucha, qué fuerte. Bueno, con esto habríamos hecho una pequeña revisión de todo lo que ha habido en el chat durante la revisión. Ahí las personas que tengan más preguntas, comentarios, vayan poniéndolos en el chat, lo vamos a ir leyendo en los siguientes 10 minutos que nos quedan de transmisión. Pero bueno, ahí le voy a ceder el espacio a Miguel para que haga todas las preguntas complementarias. Súper. Una cosa que me ha dejado medio curioso, y creo que también por lo que estaba viendo en los comentarios, es eso que has comentado sobre los celíacos, ¿no? Digamos, no sé de cuándo es el libro y si todavía se maneja esa hipótesis para empezar, porque yo creo que hasta tal vez podría ser una buena noticia, ¿no? Que sea una infección por levaduras, porque se podría curar, digamos. Sí, de hecho, él dice que podría ser una alternativa, ¿no? Pero él quiere mostrar que, por ejemplo, la reputación de la levadura ha sido bastante mala. Y él quiere decir que si hay que echar la culpa a alguna levadura, es solamente a Cándida, no a otra, o a la Cryptococcus, ¿no? Que es bastante fuerte. Pero igual, incluso esa, nos dice, ¿no? El sistema inmunológico interviene y todo eso. Entonces, él lo pone como alternativa. Y no creo que sea. Hoy en día yo he leído un poco más de la celiaquía, pero no está involucrada en eso. Y él hace mención y dice, consumimos tanto tiempo pan que justo recientemente apareció la enfermedad. Es algo raro, ¿no? O sea, ya consumíamos levadura, ya consumíamos pan. Entonces, él cree que no es la culpable de esta enfermedad y tampoco de las otras, ¿no? Sí, es bien raro eso y digamos, ni siquiera da ya para decir que son locuras de las personas, porque incluso
compañías aseguradoras, ¿no? Te protegen contra eso y demás, ¿no? Y, en fin. por otro lado, una pregunta tal vez sea un poco más inocente incluso de mi parte, porque no sé mucho al respecto y voy a aprovechar que haces cerveza artesanal para preguntarte. porque igual se ha interesado todavía un tiempo no meterme. Sí. Ah, yeah. Sí, en una otra revisión que han hecho aquí, estaban hablando justamente de cómo influye, digamos, la altura, ¿no? Para hacer pan y demás, las marraquetas solo se pueden hacer en La Paz, digamos, y cosas del tipo, ¿no? Pero así, digamos, mi duda más tonta, si quieres, es ¿cuál es el proceso, digamos, de fermentación de las levaduras? O sea, ¿necesitan oxígeno o es por la falta de presión o por qué? Ok, la levadura primero tiene que ser oxigenada porque necesita aire para reproducirse, para crecer y funcionar bien. Y también en este libro lo menciona, bueno, les voy a comentar un poquito esta partecita que hace relación y dice, ¿ustedes conocen lo que son los turbocompresores? ¿Cómo funcionan? Bueno, la de levadura actúa igual que un turbocompresor. O sea, si tú le das aire limpio, qué sé yo, va a funcionar mejor, va a rendir mejor. Entonces, el proceso ya de fermentación no tiene que entrar, oxígeno, porque ya si entra oxígeno es como que la levadura va a estar chocha y va a seguir comiendo, va a seguir degradando los azúcares. Y lo que queremos es que degrade azúcares, pero ya que genere alcohol. Entonces, para generar alcohol no necesita oxígeno. Entonces, eso es importante. No sé si he respondido tu pregunta. Entonces digamos, las recetas, ponte, de cerveza, ¿sí?, cambian también con la altura, ¿sí? Claro, o sea, imagínate, ¿te saldría una cerveza más fuerte aquí o cómo es? No sé si cambian. Por ejemplo, las industriales tienen las mismas recetas, pero no va a ser la misma cerveza. O sea, te has debido dar cuenta, digamos, una paseña aquí es como que un poco distinta a la paseña de La Paz. Y más distinta aún a la paseña de Santa Cruz. Puede influir esa parte en cuanto, no tanto en las industriales, tal vez más en las artesanales, porque no tienen tanto control, pero sí puede influir eso. O sea, son varios factores, ¿no? Son factores de clima, factores de sanitarios, porque tienen que limpiarlos, muchísimos otros factores. A ver, no sé cómo podría el agua, ¿no? O sea, todos dicen, ay, me encanta Wari, o sea, porque obviamente Wari, el agua es mucho mejor, ¿no? Entonces, son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, pero la altura sí puede estar relacionada, ¿no? Y dicen, los que ven levadura, por ejemplo, te dicen, ah, puedes echar la levadura así nomás, o sea, en el tanque, y va a funcionar igual, pero en la práctica no siempre es así. O sea, si bien tiene sus estudios todo, se ha visto que no siempre es así, que necesita un starter, ¿no? O sea, tienes que ponerla en poquito de mosto, agitarla y recién pasarla, digamos, al tanque. Entonces, es cosa de probar. Y lo que también nos dice el autor es que veamos esto como que tiene vida, ¿no? Porque a veces cuando hacen cerveza es como que, ay, le pondré así como un ingrediente más. Y no es así. Va a variar mucho. ¡Wow! Excelente, sí. ¡Wow! Bueno, ahí tenemos preguntas en el chat, o no sé si Miguel tienes alguna pregunta más, si no, paso al chat. Sí, puedes pasar al chat, que después en el Discord voy a sacar mis otras dudas. Voy a sacar todos los apuntes. Sí, sí. Bueno, ahí nos dice Consuelo Loaiza Bedia, ¿cuál es tu cepa favorita? Aprovechando el tema de las cervezas. Sí, es cerveza, es la US-05 de Fermentis. Ahora sí es ya para otras cosas, creo que Aspergillus es poderosa porque sirve para purificar enzimas y para muchas cosas en la industria, ¿no? Como biocombustibles,
más que todo eso, ¿no? No, buenísimo. Ahí tenemos una pregunta de Eddie y nos dice, ¿hasta dónde avanzó la ciencia en la modificación genética de las levaduras? Bueno, sigue avanzando, ese es el problema, ¿no? Sigue avanzando cada vez más. Como les digo, hay cada vez más medicamentos que son realizados o producidos gracias a estas modificaciones. Entonces, si nosotros tenemos algún problema, podemos insertarle el gen a la levadura que produzca esa proteína, ¿no? O esa enzima que nos ayude. Entonces, no sé explicarte muy bien porque yo tampoco sé del área de genética un montón, pero sí está avanzando tremendamente. Y como les digo, en esas áreas, ¿no? De medicina, de agricultura incluso. Ahora igual con iGEM estamos viendo de que se manipula genéticamente los microorganismos para generar buenas cosas, ¿sí? Que no hay que tener miedo. Hay una parte donde el autor dice, Einstein con su teoría, ¿no? De la masa y lo demás, de energía y masa, con esa teoría han creado la bomba atómica, ¿no? Entonces ya hace referencia y dice, tal vez con lo que hizo Watson y Crick podemos remodelar la vida. Entonces ahí dice, o sea, hace esa relación y dice, estamos jugando a ser dioses, y él mismo responde y dice, no, porque todavía seguimos siendo humildes con este tema, ¿no? Porque han recibido muchas críticas con esta levadura modificada, que no tiene ADN basura, y él explica cómo los científicos se han defendido y han dicho, antes de sacar esto al mercado, tiene que tener un estudio bastante grande detrás, ¿no? O sea, como para mostrar que no va a hacer daño, o que no va a ser manipulada por otros científicos malévolos que quieran rediseñarla. Buenísimo. Claro, porque al final, digamos, no se trata de tener miedo y taparse los ojos y no ver las cosas, ¿no? Más bien, yo creo que la ciencia siempre tiene que tratar de descubrir, ¿no? Se trata del descubrimiento y de quitarnos los miedos, digamos, infundados, conociendo más acerca de las cosas que se supone que podrían hacernos daño y demás, ¿no? Claro, y él muestra y dice que no es algo nuevo. O sea, qué hipocresía también de las personas que utilizan insulina, que utilizan un antimalárico, porque ayuda tanto a las personas que sería muy tonto que ahora empiecen a cuestionar, ¿no? Claro. Sí, porque digamos, como dices, es básicamente cómo ha ido moldeando la civilización, ¿no? Y un montón de cosas que están totalmente basadas en conocimientos puramente empíricos, ¿no? Entonces, en el momento en que empiezas, digamos, a ponerle un poquito de metodología al asunto, ya te saltan diciendo, no, que no pueden hacer eso, pero más bien es para conocer más y mejor las cosas, ¿no? Sí, tal cual. Buenísimo. Bueno, tengo unos cuantos comentarios más de apoyo a la transmisión que los voy a revisar rapidísimo. Yo tengo una pregunta y hay una pregunta más en el chat ya para finalizar. Bueno, a ver, dame 2 segundos. Elizabeth Astete nos dice, interesante, vamos a Alexia. Luego tenemos ahí a Verónica Vaca, que, bueno, sigue Book Movement todas las transmisiones y nos dice, me gustó tu presentación, Alexia. No conocía sobre el tema, muchas gracias. Luego tenemos también a Rigoberta Virginia González, que nos dice muy bien, Alexia, ¿no? Tenemos igual a Adriana Calvo Bueno, que nos dice genial, Alexia. Y justo hay un comentario que se ha ido repitiendo. Y bueno, cabalmente respecto a lo de la cepa, que nos dice Tania, no mientas, Alexia Olivares Ágreda, te gusta la levadura que brilla. Más adelante nos dice igual Consuelo, la que brilla es hermosa. Ay, perdón, me fui con el comentario. Y más arriba había otro comentario sobre la cepa que brilla. Coméntanos, ¿qué es la cepa que brilla? Bueno, la cepa de levadura modificada genera una proteína bioluminiscente. Entonces, han hecho pruebas, incluso han experimentado en cerveza
Y bueno, sí, creo que esa sería mi favorita, ¿no? O sea, la cambio. cambio, me arrepiento, porque sí es increíble lo que hacen. Y las personas, digamos, si tú le das una cerveza brillante, es como que no la van a tomar, pero si se dan cuenta, lo único que hace, o sea, lo único que cambia en esa cerveza es que brilla, porque después es todo el proceso el mismo. Entonces la gente tiene que empezar a entender de que la tecnología ha avanzado tanto que podemos cambiar una parte, digamos, o podemos insertar una parte a una levadura, o sea, me refiero a un gen, y listo, ¿no? Porque antes no, pues se hacía mutaciones aleatorias y no sabías tal vez dónde estaba la mutación, etcétera, pero ahora no, no es así, es bastante controlado. Y eso es lo que queremos mostrar también, ¿no? En iGEM, porque es súper Wow. seguro. No, buenísimo. Y bueno, ahí tenemos una pregunta de Liz y cabalmente va muy dirigido a esto y nos dice, ¿las levaduras bioluminescentes se pueden aplicar en repostería o por efecto de la temperatura pierde esa característica? De hecho, sí hay una empresa que vende ya la levadura así con esta característica y sí la vende también como para elaborar pan, pero sí debe perder o esa capacidad porque cuando entra al horno no solamente es la temperatura, sino que son las moléculas de la masa en sí que van a distorsionar todo. No, entonces no creo, no sé, no estoy muy segura. Buena pregunta. Buenísimo. Y bueno, con eso habríamos cerrado. Ah, bueno, acá tenemos algo más de Tania que nos dice, sí, la GFP, que la verdad no sé qué es, tal vez si nos podrías aclarar, Tania, o tal vez si Alexia lo conoces, porfa, si nos puedes ayudar, se rompería, pero si usas una GFP termófila, sí brillaría, dice. Sí, es esa proteína bioluminiscente. A eso se refiere la doctora. Buenísimo. Bueno, con eso cerramos la transmisión de hoy. Nos vamos con la levadura que brilla como la favorita realmente. La verdad, me llamó mucho la atención y qué agradable saber sobre algo que tal vez, o sea, vive con nosotros, pero tal vez no tenemos idea al respecto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, simplemente me queda agradecer a todas las personas que han seguido la transmisión. Lo más valioso que ustedes tienen es su tiempo y habernos brindado eso. Esperamos que nosotros les hayamos entregado valor y muchas gracias, Alexia, igual por el tiempo, toda la revisión, Miguel, por todo el apoyo. Así que simplemente me queda invitarlos a Discord. Les he dejado ahí el enlace. A ver, denme 2 segundos, lo tengo por acá. Bueno, pueden entrar a través de Book Movement. .co/Discord. Vamos a seguir la charla sobre las levaduras. Ah, igual pasé el enlace de justo la comunidad que mencionaste, bueno, su página de Facebook de la comunidad de mujeres cerveceras de Bolivia, así que también pueden encontrarlo en el chat y pueden curiosear un poco esa página. Y bueno, sin más, nos vemos, muchas gracias y nos vemos en Discord. Chao, chao. Chao.
Thank you.